Hablará en Gennady Nepper, que es miembro del GRENS, un grupo de recerca de la UPF, y hablará, la seva ponencia es Canviant el segle, política, societat i cultura a Múnich, en el Múnich de la Belle Époque. Quan acabi, obrirem un torn de preguntes, després anirem a dinar, i qui vulgui està convidat a continuar venint a les sessions de la tarda. Li cedeixo la paraula a Gennady Nepper. Muchas gracias. Bueno, hablaré en castellano. Si alguien tiene preguntas en catalán, cambiaré. Y seré, creo que un poquito más breve, al menos lo intentaré, porque la semana pasada, no, hace dos semanas, he participado en un simposio de la World History Association y ahí te dicen, tienes 20 minutos y tienes que ser puntual, porque son estadounidenses, así que miran el reloj y te cortan. Y yo he dicho, vale, voy a intentar hacerlo de tal manera que no me corten, aunque estemos en España y aquí estamos más tranquilos con los horarios. Entonces, estamos hablando de... A ver si funciona el micrófono. Estamos hablando de una época que para mí es algo muy fascinante. ¿Por qué es fascinante? Bueno, ahora lo veremos. Aparte de la parte política que Josep ha explicado con tanta profundidad hoy al principio de las jornadas, aparte del componente colonial que acabamos de escuchar de la profesora Cano, existe un elemento cultural muy importante. Yo precisamente me voy a centrar en Múnich. ¿Por qué Múnich? Bueno, porque existe algo que se podría llamar la marca Belle Époque. La marca en el sentido de que es un sello que se pone, los historiadores también ponemos sellos, para hablar de un cierto periodo. Y normalmente se habla de grandes ciudades como París, Viena, Londres, Berlín, bueno, de Praga también. Pero pocas veces se habla de otras ciudades, aunque sí que se habla. Algo que yo llamo tratamiento escondido. ¿En qué sentido? Bueno, pues se habla de otras ciudades dentro de la historia local, o historia del arte, o historia de la literatura, o forman parte de unos compendios más grandes, o, algo que también pasa, otras etiquetas. ¿Por qué? Bueno, pues porque podemos hablar de la Belle Époque, podemos hablar de Fin de Siècle, podemos hablar de, en alemán, Jahrhundertwende, que es el cambio del siglo, o Prinzregentenzeit, en el contexto de Baviera, que es la época del príncipe regente. Ahora volveremos sobre eso. O podemos hablar sobre Gilded Age, sobre Progressive Era, sobre muchas cosas. Edward, Victoria, Wilhelm II, etc. O sea que existen muchos términos para hablar de lo mismo. O a lo mejor no de lo mismo, porque los matices importan y cuando se habla de la Belle Époque, uno quiere decir una cosa, cuando se habla de fin de siècle, otra. Cuando se habla del cambio del siglo, la connotación es otra vez diferente. Es decir, el lenguaje importa. Y nosotros que trabajamos con el lenguaje, porque cuando escribimos, trabajamos con el lenguaje, evidentemente, necesitamos ver estos matices. Vale, entonces, ¿es lo mismo? Sí y no. Al menos eso diría yo. Vale, entonces, entramos más en el tema. Gracias. El tema Prinzregentenzeit, la época del príncipe regente, que duraba de 1886 hasta 1912. Y se llama así porque coincidía con el tiempo en el que gobernaba el príncipe regente Luitpold. Vale, ¿qué pasaba en esa época? Una bonanza económica con unas crisis, pero por lo general un auge. Un crecimiento demográfico de Múnich. O sea, aquí tenemos en 15 años, doblaban la población. Y de hecho, eran
400.099999 el 1900, o sea, era el año 1901 en el que pasaron a tener 500.000 habitantes y siguen creciendo a un tiempo un poquito menos rápido, pero siguen creciendo. Y un tercer punto, sobre el que hablaré un poquito más, también en el contexto de la conexión entre cultura y política de la que habla Schorske en su libro sobre Viena, importancia cultural porque en Múnich viven muchos artistas, en Múnich vive Thomas Mann, su hermano Heinrich, está ahí Kandinsky, el grupo artístico de Blaue Reiter, también existen conexiones con Arnold Schönberg, que está en Viena, y con la sociología, con Max Weber, que no vive en Múnich hasta 1918, pero que también tiene una conexión personal, amorosa, de la que hablaremos. Vale. Aquí tenemos el príncipe regente, der Prinzregent, Luitpoldo de Baviera, Leopoldo a veces lo llaman, aunque no es exactamente lo mismo. De hecho, Luitpold existe solo en Baviera, creo yo. Bueno, entonces, ¿quién es? Es de lo más alto que existe en Alemania, porque es de la dinastía de los Wittelsbach, es hermano del rey Maximiliano de Baviera, su otro hermano se hace rey de Grecia, y entonces, en el 1886, lo que pasa es que el príncipe del cuento de hadas, der Märchenkönig, que construyó este enorme castillo que Disney luego utilizó para divertirnos a todos, en el 1886, este Ludwig, Luis II, se muere en unas circunstancias muy extrañas y príncipe Luitpold se convierte en el príncipe regente, en el des Königreichs Bayern Verweser. Verweser es una palabra que es casi imposible traducir, pero es algo como el alto administrador del reino de Baviera, el regente del reino de Baviera, algo por el estilo. Entonces, ¿qué es el rey? Pero no es el rey, no importa, porque manda él. Manda él, pero tiene un parlamento también, con lo cual todo es muy difícil. Las cosas en Alemania, por lo general, son muy difíciles. Y aquí tenemos el mapa que lo explica bastante bien. Las fronteras son bien definidas, pero muy complicadas. El reino de Baviera, que es el segundo estado en el nuevo imperio alemán que existe desde 1870, es el segundo estado después de Prusia, pero mucho más pequeño, aún así tiene su ejército, tiene sus posibilidades de influir en la política, tiene por supuesto un rey, príncipe regente, entonces tiene algunas posibilidades de decidir qué es lo que se hace. Y aquí marcado, ¿aquí se ve? Sí. Marcado con la línea verde, tenemos las fronteras de Baviera ya dentro del imperio alemán. Y lo que está en color verde totalmente es como era Baviera antes de la invasión de los franceses, invasión o llámese como quiera, de Napoleón, que convierte Baviera en un reino, que antes no era un reino, entonces eleva este país a un estado más grande a sus reyes, con lo cual los bávaros no son tan francófobos como lo son los prusianos. Y en Múnich existe una estela que recuerda a los soldados bávaros que murieron por ahí en Moscú, porque participaron en, en la campaña francesa que los llevó a Rusia. Entonces, volvemos otra vez a Múnich. ¿Qué pasa con Múnich? Vale, Múnich, yo diría incluso que esa es una de las razones del éxito actual de la ciudad, está en medio de todo. Porque está
a menos de 500 kilómetros de Viena, está a algo más de 500 kilómetros de Berlín, está a 800 kilómetros de París, 900 kilómetros de Roma, y Múnich está más cerca de cada una de estas ciudades que cualquier de estas ciudades entre sí. Con lo cual es una posición estratégica en términos políticos, en términos económicos, pero también tiene una importancia cultural. Los muniqueses, bueno, les gusta decir que es la ciudad más septentrional de Italia, lo cual es una mentira, pero suena bien. Y tenemos la conexión con Francia, bueno, con Berlín por razones políticas en esa época, y con Viena, bueno, Baviera es Alemania, pero no es del todo Alemania, de igual manera que Viena, claro, se habla inglés, pero es Austria, son alemanes, no son alemanes, no lo sabemos. Pero lo que existe, o al menos eso es el cuadro que los bávaros y los muniqueses, a ellos les gusta tenerlo, Múnich es la mejor Berlín. Es una especie de anti-Prusia. Sí, somos conservadores, pero no somos tan militaristas. Tenemos esta parte romántica, aunque somos, por supuesto, muy modernos. Y, por lo demás, somos sensuales, aficionados al arte y arte de vivir, por supuesto, la cerveza y la Félix Bavaria con el león. Eso es algo muy importante. Entonces, claro, tenemos aquí la dinastía que reina en Baviera, que reinaba en Baviera desde el siglo XII más o menos hasta 1918. Y estos están locos por el arte. Están locos porque construyen un montón de cosas en Múnich, todas las pinacotecas, salvo la última. Construyen aquí arriba, en medio. Es decir, voy a saltar. Ahí. Tenemos Valhalla, que tiene pinta de un templo griego, pero de hecho están ahí dentro todas las grandes cabezas de Alemania del siglo XIX, y no está en Múnich, sino al lado de Regensburg, Ratisbona, muy bonito todo. Tienen ahí el Maximilianeum, donde está ahora el Parlamento de Baviera, y tenemos el castillo, tenemos la gruta en otro castillo, porque claro, a ellos también les gusta Wagner, le pagan mucho. En fin, es una historia que pasa muchas veces cuando los reyes tienen dinero. Múnich se convierte, entre otras cosas, por el patrocinamiento de los reyes, se convierte en un foco de artistas. Un montón de artistas que tenemos aquí, y entre todos los artistas, arriba tenemos los pintores y abajo los escritores. Entre todos estos artistas, es quizás más interesante uno que no es del todo el artista, es el señor con el bigote muy largo, ahí abajo, es Franz Hanfstengel, que tiene un taller de fotografía, que no se sabe por aquel entonces si es arte o no, que funda una editorial, que hace libros. ¿Y por qué es interesante? Bueno, porque sale en las novelas de Thomas Mann de alguna manera, pero, entre otras cosas, también su nieto, Ernst Hanfstengel, que luego ha escrito unas memorias con el título enorme, grandísimo, entre la Casa Blanca y la Casa Marrón, pues su nieto es asesor primero de Hitler, luego de Roosevelt. Estupendo. Con lo cual tenemos todo lo que había en esta ciudad antes del 1918, con todas las corrientes que estaban de alguna manera escondidas, pero sí que estaban ahí. Y yo incluso tengo una historia personal con el señor Hanfstengel, bueno, personal by proxy, porque
he tenido la posibilidad, la oportunidad de conocer un galerista que hizo su primer dinero comprando los libros de la antigua biblioteca personal, privada, de Ernst Hamstengel cuando él ya estaba muerto, murió bastante viejo en los años 70, y entonces, bueno, en los 80 ya el piso, su nuera lo vendía todo, y el galerista al que conocí, que ahora también ya tiene casi 70 años, más o menos 60 y algo, bueno, entonces él hizo su primer dinero comprando los libros, vendiendo los libros, y así empezó. Entonces, la parte artística de Múnich sigue. Vale, entramos en la parte número uno, que es la poesía y política. He puesto aquí a estos dos hermanos, que no eran iguales, a veces se odiaban, a veces se querían también, y tenían dos ideas muy diferentes. Estoy hablando del periodo antes de la Primera Guerra Mundial, porque luego Thomas Mann cambia. Es algo que consigue en mayor medida que la mayoría de la burguesía y de la clase media alemana. Entonces, antes del 1918, 1914 incluso, tienen dos ideas muy diferentes, porque Heinrich Mann quiere cambiar la vida a través del arte. Y Thomas Mann es más partidario de la idea del arte por el arte y está más o menos contento con el status quo, aristocrático burgués que está ahí en Alemania, en Múnich, tiene otras preocupaciones, mientras que su hermano Heinrich tiene un cierto compromiso con el cambio, es partidario de unas ideas más progresistas. Es un conflicto que no solo existe entre los dos hermanos, es un conflicto que existe en la sociedad alemana como tal. ¿A dónde vamos y qué queremos hacer? Y en especial en Baviera y en Múnich. Claro, y aquí tenemos dos libros, ¿no? Heinrich escribe Der Untertan, el súbdito. Este libro tiene un prólogo que consiste de una frase. Este libro fue completado, terminado, en julio de 1914. Punto. ¿Por qué? Porque no se podía publicar durante los 4 años de la contienda. Y cuando se publicó con toda esta crítica del Untertanengeist, subditismo alemán, bueno, ya sé que no existe la palabra, el espíritu del súbdito que había en Alemania, cuando se publicó en el 1918 se podía pensar que a lo mejor era algo que surgió a raíz de la experiencia de la guerra. Pues no, la crítica ya estaba antes, por eso el prólogo. Y Thomas Mann escribe algo muy diferente. Escribe La muerte en Venecia y él está luchando en sus cartas, en su diario. Existe algo que se llama simpatía por la muerte, una cosa muy parecida a la simpatía por el diablo, eso a lo mejor lo conocéis de los Rolling Stones. Sympathy for the Devil, y no es nada casual que hablamos de eso, porque tiene que ver con la parte romántica, ¿no? Que Siegfried Krakauer luego escribió sobre las películas alemán, sobre el cine alemán, que tiene que ver esta idea de atracción que tiene la muerte, lo diabólico, qué tiene que ver con lo que pasó en Alemania luego. Bueno, es una discusión muy compleja, en la que no vamos a entrar ahora porque no tenemos tiempo. Pero es algo que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando de Múnich en la Belle Époque o durante la época del príncipe regente, porque son corrientes, otra vez repito, son corrientes subterráneas que están ahí. Entonces, un libro que está traducido al castellano, con lo cual totalmente accesible, Salón Deutschland. Aquí vemos la diferencia de cómo se hacen los libros en Alemania y en España. Aquí se pone una esvástica y no pasa nada, en Alemania no se puede, con lo cual la cubierta es muy diferente. El libro es muy interesante, ¿por qué? Porque habla de un salón en Múnich, un salón burgués, de la pareja Hugo y Elsa Bruckmann. Bueno, él es editor, es burgués, y ella es
princesa, pero princesa de nombre, de título. De hecho, su familia es bastante pobre, su padre tiene que hacer el servicio en el ejército bávaro, y ahí en Karolinenplatz 5, esta plaza donde está la estela por los soldados muertos en la guerra de Napoleón. Entonces, ahí fundan una casa, se construyen una casa y empiezan a tener un salón en el 1899. Y en este salón, se llama Salón Deutschland, Salón Alemania, porque ahí, de hecho, estaba toda Alemania del tiempo. Están ahí los poetas, Rilke, Hofmannsthal, George, Thomas Mann de vez en cuando viene, y de repente, está ahí Houston Stuart Chamberlain, el hombre que escribió Los fundamentos del siglo XIX y un libro curioso porque tiene un punto de vista muy particular, pero curioso también porque tiene una parte enorme donde expone unas ideas muy vastas sobre el antisemitismo, y Hitler se lo lee, le parece bien. Entonces es muy complicado, pero claro, es complicado también porque están ahí unos señores como Karl Wolfskill o Walter Rathenau, que son judíos y que mandan como manda cualquier otro burgués alemán en otra época. Entonces, ¿cómo puede ser que en este salón, antes de la Primera Guerra Mundial, hay un antisemita y hay unos judíos que probablemente no se ven tanto como judíos, sino como alemanes de religión judía, pero no importa, hablan, no tienen ningún problema, se tratan? Bueno, es algo que cambia porque en los años 20 entran en el salón los jefes del Partido Nacional Socialista. Es un cambio muy curioso. No tengo, y creo que nadie tiene, una respuesta terminante de por qué pasó así, pero bueno, tendré al final una idea de una posible explicación. Muy bien, el agua. Entonces, reinventando la modernidad, ¿qué quiere decir eso? Vale. Entonces, estamos en un periodo donde, como hemos visto en el caso de los Estados Unidos, como hemos visto en la presentación de Josep, donde cambian muchas cosas, donde todo va más rápido, de alguna manera, donde hay problemas y conflictos en las relaciones internacionales, pero hay conflictos también en la cultura, en la sociedad y en el arte, por supuesto, también. Lo que hacen son muchos experimentos estilísticos. Es la época, y no solo pasa en Berlín, pasa en Viena, pasa en Berlín, no solo pasa en Múnich, pasa en París, pasa, diría yo, por doquier en Europa y en los Estados Unidos. Y son unas ideas que intentan ser diferentes. Aquí tenemos la foto de Henry van de Velde, uno de los arquitectos del modernismo, del Art Nouveau, de Jugendstil, llámese como quiera. En cada país existe su propio sello para hablar de eso. Él construye la casa de los Bruckmann, él construye algunas, en Múnich no tanto, pero en Alemania sí que construye, y tiene unas nuevas ideas. Unas nuevas ideas, bueno, Jugendstil. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de fin de siècle, décadence, eso quiere decir el viejo mundo se muere. Cuando hablamos de eso mismo en el contexto de Múnich, de Alemania, se habla muchas veces de Jahrhundertwende, el cambio de siglo, y Jugend es juventud. Entonces, se muere algo, pero nace también algo. Las diferencias que importan, porque no es lo mismo ser joven y crear algo nuevo que ser viejo, decadente. Bueno, la decadencia tiene su atractivo, pero aún así no es lo mismo. Entonces, la revista Jugend se funda en Múnich, por eso a un modernismo alemán es diu Jugendstil, y se construyen casas de las que no quedan muchos porque
Había muchos bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial y algunas casas se restauraron, otras no. Pero aquí tenemos al menos la llamada Villa Stuck de un pintor, pero un pintor con mucho dinero, que se construyó esta villa que todavía se puede visitar con un museo, con este espacio, estos espacios interiores, uno de ellos lo vemos aquí, muy elaborados, un estilo un poquito diferente en comparación con lo que tenemos aquí en Cataluña, pero va en la misma dirección. Y no solo existe ahí la parte, digamos, más o menos aceptada por la burguesía, por la clase media, sino también incluso una parte artística mucho más salvaje, casi podría decirse, la asociación, la nueva asociación de los artistas y de Blaureiter. De Blaureiter, que produce unos cuadros así, unos miembros, ¿no? Kandinsky, träumerische Improvisation. Improvisación soñadora. Bueno, ¿qué es eso? ¿Qué tenemos aquí? Algo totalmente abstracto, algo que no tiene nada que ver con lo que se hacía antes, algo que era subversivo probablemente en ese momento. Hay mucha gente que no lo entiende hasta ahora, ¿no? A lo mejor no hay nada que entender, pero entonces, por los años en los, de los que estamos hablando, era un escándalo exponer algo así. De Blaureiter, que se traduce el jinete azul, es una asociación donde no solo de la que no solo Kandinsky forma parte, sino mucha gente. Franz Mack, que se muere en la Primera Guerra Mundial, August Macke, etc. Y Kandinsky, bueno, esta gente siempre tiene un puntito de locura. Él escribe una cosa que se llama Über das Geistige in der Kunst, escribe en alemán, era ruso, pero escribe en alemán, está bien. Y sí, es más, empieza a ser pintor profesional teniendo 30 años. Hasta entonces trabajaba en la universidad, era profesor de Derecho y a los 30 años dice, ¿sabes qué? Me da igual. Me voy a Múnich y voy a ser artista. Bueno, entonces, él escribe Über das Geistige in der Kunst sobre lo espiritual en el arte, con la idea de que el arte puede y tiene que cambiar el mundo. Y aquí aparece Arnold Schoenberg con su dodecafonía. ¿Por qué? Bueno, porque él, más o menos por aquellas fechas, escribe su Harmonielehre, sus estudios en armonía o doctrina de la armonía, y Kandinsky le envía su libro con una dedicatoria a Schoenberg, Schoenberg le envía su libro y los dos se están alabando, sí, porque usted es tan bueno lo que escribe, me dio la improvisación para nos... Es decir, los dos se conocen, tienen un contacto y tienen unas ideas bastante parecidas, porque Schoenberg también piensa que la música puede y tiene que cambiar la sociedad. Luego tenemos aquí Spengler, que escribe Untergang des Abendlandes, el hundimiento de Occidente. Bueno, empieza a escribir, porque por aquel entonces a Spengler no le conoce nadie, acaba de mudarse a Múnich, vive como docente privado, no muy bien, pero empieza a escribir su libro que lo hizo famoso con el ciclo de la civilización que empieza a florecer y luego va decayendo. Y Thomas Mann empieza La montaña mágica, empieza a escribirla y el libro se convierte en algo totalmente diferente cuando se termina 10 años más tarde. Vale, lo que tenemos en Múnich es la efervescencia y la bohemia. De los barrios, que son dos barrios, Schwabing y Max Vorstadt, que ahora están gentrificados hasta la muerte, pero ya hace mucho tiempo, pero por aquel entonces se dice al menos que eran más bohemios. Está ahí la universidad, la Academia del Arte, todavía están ahí, están ahí dos sitios que se llama, uno se llama Simplicissimus, todavía existe, ahora se llama Alta Simple, pero todavía se puede visitar. El otro, Café Stephanie, ya no existe, pero son dos puntos donde los artistas, los escritores, los políticos, todos, más o menos,
se encuentran a tomar café, a charlar, tener tertulias, y existen los salones de Karl Wolfskill, de Edgar Jaffe, de Alfred Hedwig Prinsheim, que los dos son padres de la mujer de Thomas Mann. Bueno, estos tres, por casualidad, los tres eran judíos, pero de judíos totalmente germanizados, que serían como alemanes y que tenían grandes problemas de aceptar algo que pasaba en el 1933, que de repente ya no eran alemanes. Por supuesto, había salones de burgueses alemanes y un montón, pero estos se conocían más por su carácter cercano a la bohemia, lo cual también tenía que ver que estaban situados en el barrio. Entonces, ahí tenemos artes libres, mujeres libres, opiniones libres. Tenemos la revista Simplicissimus, de la que Josep va a hablar esta tarde. Tenemos artes libres, Frank Wedekind, que escribe El despertar de la primavera. Tenemos mujeres libres, aquí tenemos Fanny zu Reventlow, que vive el amor libre, algo por entonces totalmente inimaginable. Tenemos mucha gente más que por ahí anda. Claro, el despertar de la primavera es una cosa tan actual que hace un par de años en Broadway se hizo un musical, Spring Awakening, porque toca cuestiones sociales en lo más personal. Y también tenemos un tal Hellmayr, porque Vladimir Ilich Ulyanov, luego Lenin, empieza en Múnich a llamarse Lenin porque escribe qué hacer, firma con Lenin y ahí va. Este señor, todavía joven y ya calvo, vive en Múnich e intenta ahí hacer su vida. Vale, entonces, cuestiones sociales. Sociales, ahora no voy a entrar en la parte obrera, muy importante, en Múnich menos, en Berlín más, voy a entrar en la parte privada, porque lo privado es político, eso ya se sabe desde hace mucho tiempo, porque Max Weber, que vive en Heidelberg, está a 400 kilómetros de, no, bueno, 400 kilómetros de Múnich, es amigo de Edgar Jaffe, y junto con Werner Sombart inventan, entre comillas, inventan la sociología. Empiezan a editar el archivo para las ciencias sociales y política social, y es algo donde la sociología alemana empieza a tener una forma muy, muy concreta y muy elaborada. Claro, Max Weber no solo es amigo de Edgar Jaffe, sino también está enamorado de su mujer. Su mujer, la mujer de Edgar Jaffe, está casado, pero bueno, no importa, porque tienen unas relaciones más o menos libres, sufren mucho, pero aún así, el uno con el otro, y en algún momento todo eso se pierde porque Elsa von Richthofen quiere al mismo hombre que no es hombre, y su hermana que está casada con D.H. Lawrence. Si nunca os habéis preguntado quién es Lady Chatterley, pues bueno, es la hermana de Else Richthofen, y luego se van, la hermana y D.H. Lawrence se van a Nuevo México, a Taos, porque él tiene tuberculosis, etcétera, etcétera. Bueno, se podría hablar mucho de eso porque es tremendamente interesante y sobre todo tiene que ver con unas cuestiones personales que siempre interesan. Pero lo importante es que para este periodo hay un sector que es gente adinerada y muy culta, pero hay un sector que vive las utopías sociales y personales o intentan vivirlas. Eso pasa en Múnich. Pero también existen las utopías políticas. Lenin y Martov, bueno, los dos, el uno el bolchevique, el otro el menchevique, viven en el mismo periodo durante un año y medio en Múnich. Martov un poquito más, Lenin escribe qué hacer, pero claro, por la misma calle, 12 años, 11 años más tarde, por la misma calle, Schleißheimer, que está a 20 minutos caminando de la universidad, vive Adolf Schicklgruber, Hitler, desde mayo de 1913. Entonces, Múnich también es un foco no solo para los radicales de la izquierda, sino también
para gente que todavía no sabe qué quiere hacer y busca su vida. Se dice, la foto de ahí abajo, que es Hitler. Bueno, no sé si es verdad. De todas formas, la manifestación que tenemos se hizo con motivo del comienzo de la Primera Guerra Mundial en la misma plaza donde está Feldherrnhalle, que Hitler 13 años, no, pero 9 años después, en 1923, intentaba tomar, ¿no?, asaltar con sus amigos del partido. Es que eran borrachos. Y entonces, eso en el 1923 no funcionó, con lo cual podía tener un breve periodo en la prisión de Landsberg para escribir Mein Kampf, y ahora en la prisión de Landsberg dentro de poco entrará otro señor muy famoso, Uli Hoeneß, el presidente del Bayern, pero no por asaltos políticos, sino por asaltos económicos. No pagó sus impuestos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Y voy acabando poquito a poco. No tendrás que cortarme. Lo que pasa es que empieza la Primera Guerra Mundial, que cambia muchas cosas, en las que no voy a entrar porque primero nos falta tiempo, segundo ya no es la Belle Époque. Pero al final de la guerra se proclama Freistaat Bayern, la República de Baviera. La República de Baviera, cuyo presidente es el señor con el sombrero, Kurt Eisner, que es increíble cómo se pudo convertir en presidente de Baviera, porque es todo menos bávaro. Nació en Prusia, es ateo pero de origen judío, es socialista, o sea, es todo lo que Baviera básicamente no es. Y sí se convirtió en presidente de Baviera, elegido, probablemente es porque hubo unos movimientos y personas que tenían unas ideas parecidas. Pero es algo que cambia, porque a él le mata el joven con la gorra militar, que es conde de Arco Valle, que es nacionalista, y además dice el puto judío, a este le voy a matar, así tal cual. Y lo que pasa después es una radicalización de una república relativamente burguesa que se convierte en una república de los soviets, con Erich Mühsam, con estos ojos así un poquito locos, y la barba, el pelo, que intentan una república mucho más radical, que se suprime con el ejército, lo que pasa también en muchas otras partes de Alemania. Los obreros que se levantaron, pues muchos o van a la cárcel o están ejecutados ahí en el mismo sitio, con lo cual se acabó la parte más liberal de Múnich. Y sale la otra corriente, que por supuesto también existía, la corriente más conservadora, Ordnungszelle des Reiches. No es un título oficial, pero se habla del elemento ordenador del Reich, de Alemania. Aquí tenemos las cosas bien ordenadas en Baviera, hemos suprimido a los que hemos tenido que suprimir, con lo cual en los años 20 la ciudad funciona de otra manera. Mucha gente se va de la ciudad, bueno, todo eso se puede leer en las novelas de Leon Feuchtwanger, que son a veces un poquito pesadas, pero bueno. Aún así, se pueden leer porque dan una buena imagen de cómo funcionaba Múnich en los años 20. Y el final furioso, bueno, el final furioso es este, que Múnich se convierte en la llamada capital del movimiento. Este sí que es un título oficial que los nazis le dan, porque es ahí donde nació el movimiento. Y nació alrededor de esta plaza donde estaba situada la casa de los Bruckmann. Poco a poco compran ahí cada vez más casas y construyen su centro. Algunas casas todavía persisten, feísimas, pero es el precio que hay que pagar
por unas decisiones políticas equivocadas.